Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla virtual organizada por New Capital. Hoy, 29 de diciembre, tenemos como siempre a Emilia Jiménez, que ella es una experta en mercados financieros. Y como todas las semanas y como todos los jueves, la vamos a tener hoy a estas horas, 8 y 30 de la noche, para hablarnos siempre de los mercados y de las oportunidades y señales que se nos presentan, tanto a nivel de acciones como también a nivel de divisas. Emilia es trader profesional, como les dije, lectura de mercado, técnica en gestión financiera y coaching de trading, de manera que nosotros vamos a tener pues la posibilidad de escuchar sus consejos para los próximos días. Como siempre, tendremos unos minutos dedicados al mercado de acciones, otros 15 minutos dedicados al mercado de divisas, 10 minutos aproximadamente para ver oportunidades de inversión y finalmente tendremos algunos minutos para responder las consultas, inquietudes, preguntas de cada uno de ustedes. Bien, Emilia, ¿te encuentras ya ahí? Por favor, buenas noches, ¿nos puedes escuchar? Hola Marcos, ¿me escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes por asistir el día de hoy. Como bien dijo Marco, vamos a tener, por supuesto, un bloque en el que vamos a hablar de acciones, otro bloque en el que vamos a hablar de divisas. Vamos, por supuesto, a ir viendo qué señales podemos ir tomando de cada activo que veamos que esté atractivo. Y por supuesto al final un bloque de preguntas y respuestas para que cada duda que ustedes tengan con respecto a esta sesión o con cualquier tema con respecto a lo que tenga que ver el trading puedan hacer y por supuesto van a ser respondidas todas en vivo. Y el lugar para que ustedes hagan esas preguntas o interactúen conmigo es el chat de esta aplicación. Ahí ustedes por el chat pueden establecer cualquier pregunta que deseen, ¿ya? Voy a solicitar por favor la pantalla. Así vamos comenzando. Bueno, vamos por supuesto a hablar primero de lo que es el mercado de acciones y para hablar del mercado de acciones vamos a comenzar, como siempre, hablando un poco de los índices bursátiles. Bien, yo les voy a poner acá en pantalla primero el Standard & Poor's. A ver. Acá me dicen que han escuchado la presentación, pero ahora no escuchan nada. ¿Todos tienen el audio ok? ¿Me confirman, por favor? Sí, bueno. A los que no escuchen, por favor, salen y vuelven a abrir. Sí. A ver, los pongo por acá. Para que aquellos que no tengan audio. Bien. Les estaba diciendo, entonces vamos a ver primero cómo se han movido entonces los índices europeos y americanos y asiáticos. Vamos a comenzar entonces con el americano, que lo tenemos por acá. Acá tenemos el Standard & Poor's. El día de hoy ha cerrado en menos 0,03, o sea que sigue todavía en terreno neutro. Aquellos que quieran convertirse en presentador, por favor, háganme la pregunta a través del chat. ¿Sí? Así es más fácil. Acá les voy a colorear un poco lo que está ocurriendo con el Standard & Poor's. Hay una situación de neutralidad bastante marcada. Bien, o sea, tenemos los índices bursátiles americanos que están empezando a caer de a poco. Bien, acá tenemos el Dow Jones con unas últimas caídas que acá les podemos ver en este pedacito de acá. ¿Sí? En este pedacito que está por ahí. Ahí podemos ver las últimas caídas. El Standard, perdón, el Dow Jones cerró con menos 0,07. ¿Sí? Apenitas está. Todavía está en un terreno de neutralidad.
Bien, que se los marco por acá. Pero el último movimiento ha sido hacia la baja. Bien. Acá tenemos el Nasdaq, que ustedes verán que pasa exactamente lo mismo. Terreno de neutralidad con un último movimiento hacia la baja, que es este que tenemos por acá. En este caso el Nasdaq cerró en menos 0,12. Bien, es decir que tenemos un mercado, en este caso estadounidense, neutro. Bien. Pero con más ganas de caer que de subir. Vamos a ver el FTSE 100, en este caso, este es un indicador europeo, cerró en 0,20 positivo, vemos que viene con un movimiento alcista últimamente y ha logrado cerrar en un terreno positivo el día de hoy. Tenemos el DAX, que acá está repitiendo toda la neutralidad de los índices americanos, en este caso el DAX alemán cerró en menos 0,21. Bien, cuyo último movimiento son algunas pequeñas caídas, más chiquititas, pero caídas al fin, por supuesto. Tenemos también el IBEX 35, que cerró en menos 0,19, tenemos el Euronext 100, acá lo voy a poner en una hora, donde se ve también la neutralidad, el Nikkei 225, miren, el Nikkei es un índice de Japón, miren, ya el movimiento bajista ya está más marcado y va cayendo hasta el momento 0,66. O sea que este es el índice que tiene la caída más potente, la caída más marcada, tanto en números como en el gráfico, ¿ven? Y queda bien explícito. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Estamos ya, hoy es jueves, ¿bien? Estamos a jueves 29 de diciembre, ya mañana es viernes 30 de diciembre y el sábado estamos a 31 y el sábado el mercado no abre. O sea que ya nos queda mañana, podría decir porque ya el día de hoy ya está, nos queda mañana nomás como último día del año. Entonces, por supuesto, los inversores empiezan a invertir menos. No queremos decir que los inversores dejen de hacerlo porque eso no pasa. Pero sí el volumen de negociación, la cantidad de traders, la cantidad de dinero, el volumen diario, se reduce un poco, ¿sí? Así que no nos extrañe que el mercado empiece como a caer un poquitito, ¿bien? Y el día 2, el día lunes 2 de enero, seguramente va a ocurrir lo mismo que el lunes 26 de enero, que el mercado no abrió directamente, ni siquiera Forex. No estuvo nada operativo, o sea, no se podía invertir directamente. Había que tomarse el descanso. Bien, así que hay que estar preparados porque tenemos muchas más posibilidades por el momento del año en el que estamos de que haya caídas, ¿sí? Caídas leves, no quiero decir que se vaya a desplomar todo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, eso se debe a estos últimos movimientos que estamos viendo. Vamos a ver las tres acciones que tenemos preparados para compartir con ustedes. Las tres son del sector financiero. Vamos a arrancar con esas y después vamos a ver otras más. Tenemos JP Morgan, Bank of America y Citigroup. Si vamos a buscar a estas tres acciones, así les vamos viendo de a una. Podemos ver también a alguna otra empresa que se dedique a lo que es la banca. Si tenemos varias más, para analizar por supuesto. A ver, un segundito que los debo tener acá por el último. Acá tengo JP Morgan. Miren, este era uno de los últimos análisis que habíamos hecho. El análisis está realizado en 15 minutos. Voy a extender las líneas para que las vean. Y miren lo que ocurrió en este caso. ¿Sí? Si podemos ver acá, penetró un poco la línea, pero lo que penetró no fue el cuerpo, sino que fue la sombra de la vela. Por lo tanto, esto no lo tomamos como confirmación de ruptura, ¿sí? Toda esa sombra. Tiene que ser una ruptura consistente, ¿bien? Cosa que acá sí se dio. Y efectivamente,
nos dio la señal de venta, se activó la venta. Y en la venta, en este caso, fue desde este punto hasta acá, con unos 124 pips de recorrido, y ahora está queriendo subir un poquito, ¿ven? Está subiendo un poco, se está devolviendo, se ha devuelto 83 pips, ¿bien? Pero cayó cumpliendo con la previsión y se activó esta orden de venta, en este caso para la acción de JP Morgan. ¿Sí? Esta acción ha tenido como resultado de periodo mensual un 10,39%, ¿sí? Es decir, que ha tenido un resultado muy bueno. En este caso, siempre que los resultados son buenos, las acciones tienden a subir, ¿sí? Es decir, que la acción primero cayó y ahora está subiendo, seguramente por ese dato. Y puede ser que ese dato la haga subir un poco más. En 15 minutos, por ahí no tenemos una estructura muy clara. Vamos a ver en 4 horas a ver qué podemos ver. Acá está bien chiquitito todo. Acá se ven las señales que dimos. La de compra y la de venta, que se terminó activando la de venta. Y no veo estructuras muy claras a nivel técnico como para dar señales en JP Morgan en este caso. Así que vamos a quedarnos con esta que dimos para ver cómo sigue actuando, por supuesto. Bien chiquito, se dice pequeño. Gracias. Bueno, yo vivo en otro país. Hablamos diferente por ahí también. Entonces, por el momento, el precio está subiendo. Vamos a ver cómo sigue, ¿sí? Pero lo vamos a dejar tranquila a esta acción. Vamos a ver la del Banco City, que la tengo acá a mano. Miren, en este caso, acá vamos a ampliar un poco. Y ampliamos por acá. Acá traspaso ese poquito nada más y vuelve a ingresar, ¿sí? Y siempre que nosotros vemos que vuelve a ingresar, que se activa una orden de venta. Bien, entonces acá dio esta venta de 184 pips y miren dónde se ha frenado el precio. Se ha frenado exactamente sobre el área marcada. Bien, o sea que en este caso vamos a esperar dos opciones. Recordemos que la acción, en este caso esta acción que es la del Banco City, también ha tenido buenos resultados mensuales, de un 7,58%. Entonces eso por supuesto que la va a alentar a que suba. Bien, vamos a dejar dos acciones para ejecutar dos posibles operaciones, ¿bien? Una, que es la que ya me parece que se está dando, que es el rebote alcista en la zona. Y la otra sería que penetre la zona hacia abajo, ¿bien? Entonces, vamos a comprar en un precio de 58,95, porque ya estamos viendo una especie de rebote, y si vemos que se penetra el precio penetra la línea, esta área amarilla, vamos a vender en 258,39. Quiero ver esta acción en 15 minutos para ver si realmente se ve un rebote, y sí, en este caso sí. Esta acción ya nos dio compra, y la compra la dio justo rebotando sobre la zona amarilla que habíamos marcado previamente. Bien, la compra se dio en este nivel de precio. Se los voy a marcar acá con la línea azul y les voy a decir a qué precio se dio en 15 minutos, el día de hoy, en los 58,89. Es decir, que acá podemos seguir comprados en esta acción. Bien, un buen precio sería esperar a que baje un poquitito, unos 58,98. Bien, para tener, por supuesto, más margen de subida. Al superar la resistencia que señalas y engañamos con la subida, ¿dónde hubiera sido el stop loss en City? Bien, voy a agrandar un poco la imagen.
Así lo tenemos y le voy a marcar las posibles zonas. ¿Sí? Epa, se me movió. En el caso de haberse activado la compra, porque acá dio un falso rompimiento, ha sido muy poco los pips con los que ha hecho la penetración, ¿sí? Pero bueno, a veces pasa, nos dan falsos rompimientos o falsas señales, que son cosas que suceden. Ahí les marco bien el punto de la entrada en compra, que puede haber sido por ahí. Y el stop loss, por supuesto, tenemos que tener en cuenta esta estructura, este mínimo de acá. Entonces el stop loss lo podremos haber puesto acá, de la compra. Bien. Pero apenas el precio ingresa, se nos activa una venta por acá, que hace un recorrido mucho más grande de 170 pips contra unos 100 de la compra. Entonces ya acá con el hecho de que vuelva a ingresar a la zona, se recupera los pips que se perdieron con la compra anterior. ¿Bien? Vamos a ver, a buscar ahora la acción de Bank of America. Lo tengo por acá. Esta acción también corresponde a lo que es el sector financiero. Ya está retrocediendo un poco. Les comento cómo fue el resultado de esta empresa. Fue un 10,33%. Bien, en este caso, el precio penetró este soporte, que lo voy a marcar por acá, en 4 horas. Vamos a ver en 15 minutos qué se vio. Y acá se ve claramente cómo el precio rompe. Bien, el precio ahora está volviendo a la misma zona, ¿sí? Por lo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esperar ahora para hacer una venta. Por eso pongo la flechita hacia abajo. Y un buen punto de precio podría ser el precio actual, que está en 21,96, o esperar a que vuelva un poco más hacia arriba a los 22,05. Bien, la idea es que vuelva y toque la línea es amarilla y rebote se la baja. Es lo más esperable porque ha roto una zona. Bien. Como vemos, los panoramas, voy a correr esto un poquito por acá. Los panoramas son bastante bajistas a nivel gráfico. Más allá de que a nivel fundamento tenemos movimientos alcistas. Entonces, como a nivel fundamento tenemos movimientos alcistas, vamos a establecer también zonas de compra, porque son posibilidades. ¿Sí? La zona de compra en este caso podría ser en los 22.32. Si ustedes ven que el precio ya ingresa nuevamente a esta zona, a un territorio ya de subidas, podemos realizar compras en ese precio, apoyándonos en la información fundamental que tenemos de acuerdo al desempeño que han tenido estas tres empresas. Vamos a ver otras acciones también de lo que es el rubro banca, ¿sí? El rubro financiero. Ya les digo, así ya pasamos a ver Forex. Acá tenemos Goldman Sachs, ¿sí? Bueno, acá habíamos dado también señales, pero el precio todavía no pasa nada, ¿sí? Lo estamos esperando. No sube y tampoco baja. Así que esta acción de Goldman Sachs, vamos a tener que tener un poquito de paciencia, esperar a que se mueva un poco más para que nos dé las señales que nosotros queremos. Vamos a reiterar los puntos compradores. Son 248,04 y los puntos vendedores 231,30. Bien. Mientras tanto, el precio va a fluctuar yendo y viniendo en esas zonas. Pero tenemos que tener una suficiente paciencia como para esperar a que el precio haga algún movimiento más significativo. Y acá tenemos Morgan Stanley. Bueno, está. Habíamos dado la señal acá. Esta señal es viejita. Como vemos, se activan con ventas.
Pero por supuesto esto ya como quedó muy atrás en el tiempo, vamos a borrarlo. Y vamos a ver si podemos tener alguna otra señal. Y acá tenemos una, en 4 horas, en 15 no hay mucha claridad en el panorama. Vamos a establecer las zonas de compra. Y las zonas de venta. Bien. Ahí tenemos entonces en dónde podríamos comprar. En los 44,25. Y las ventas las podremos realizar en los 41,55 de acuerdo hacia dónde sea la ruptura del precio. Bien, entonces, a niveles generales hemos visto que hay mucha claridad. Bien, hay una neutralidad bastante fuerte con respecto a los mercados financieros y las acciones están teniendo un comportamiento similar, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay neutralidad, hay poco movimiento, pero ese poco movimiento nos lleva más a ideas bajistas que a ideas alcistas. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Vamos a pasar entonces ahora a ver un poco de Forex. Previo a eso vamos a ver cómo se está comportando el oro y el petróleo. Y vamos a arrancar ya con lo que es el mercado de divisas. Acá tenemos el oro. Miren, voy a extender zona. Acá. Y esta por acá. Como verán, el precio reaccionó hacia el alza, activándose la orden compradora que habíamos dejado la semana pasada, con un recorrido total de unos 1.890, casi 1.900. Y en bajas no se vio ningún movimiento. ¿Qué pasa? A ver qué me preguntan por acá. ¿Me voy largo en el oro? Pero ustedes hicieron, eso me pregunta Ricardo. Vos me preguntás de ponerte largo ahora, ahora mismo, o entraste en la señal que dimos acá hace unas semanitas. Ya te digo bien en qué fecha. El 21 del 12. Bien. Bueno, en el caso de que no hayan podido hacer la entrada en el 21 del 12, que tuvimos la señal, seguramente se habrá dado más en unos días más tarde, vamos a analizar ahora si podemos ponernos largos ahora, ¿sí? Continuar. Por supuesto que si nosotros miramos esto, vean, tenemos una tendencia hacia la baja y están haciendo, claro, largo significa comprar, así es. Tenemos una trayectoria alcista bastante importante que se puede dar. Exactamente. Gracias por la creación, Marco, porque por ahí no todos conocen ese vocabulario. Largo significa comprar, corto significa vender. Es una forma muy común de hablar en lo que es el trading. Bien, voy a ir a 15 minutos porque estoy en temporalidad o en time frame de 4 horas para ver posibilidades compradas. Bien. Bueno, como vemos acá, el precio rompió, volvió, rebotó, ha vuelto a subir, ha vuelto a caer, son todos retrocesos. Ha subido y ahora está en un pequeño retroceso. Bien, o sea que vemos como si fuesen tres escaloncitos. El escaloncito número uno, el escaloncito número dos y el escaloncito número tres. ¿Qué pasa? Cuando está haciendo un escalón y está retrocediendo, sabemos que si hay una tendencia alcista, va a volver a subir para formarme un cuarto escalón. Bien, es lo más seguro que pase cuando hay una tendencia alcista. Entonces, vamos a establecer una zona
para establecer compras, ¿sí? Porque no es que vamos a comprar en cualquier lado porque sí, sino tenemos que ver ciertas confirmaciones. Vamos a poner esta zona por acá. Y vamos a poner una señal alcista acá. ¿Sí? El precio sería los 1559,15. ¿Sí? Ahí podrían ponerse largos o comprar nuevamente en el oro. Voy a hacer la línea más grande porque quiero que se vea desde las 4 horas. Por eso la pongo así más gruesa la línea. Bien. Y ahí está la flecha entonces para la señal. ¿Sí? Por supuesto, ahí pueden sí continuar comprados. Froilán dice, sería interesante que mostrara sobre los bitcoins. Bueno, ahí muestro el petróleo y vamos con el bitcoin. Ningún problema. Bien, el petróleo tiene una tendencia claramente alcista. ¿Sí? Actualmente está en los 53,94. El precio le costó subir. Llegó a un máximo de 54,42, un máximo muy bueno si lo comparamos con los precios anteriores que tuvo. Y vamos a establecer unas zonas también acá para tener en cuenta para las futuras operativas. Acá tenemos una señal de compra. Y acá tenemos una señal de venta. Voy a acomodar acá. Y vamos a informar los precios para operar entonces el petróleo. Podríamos comprar en los 54,61 y vender en los 53,21. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora el mercado Forex. Ah, perdón, el Bitcoin, que muy bien. Creo que lo tengo acá el último, el Bitcoin. A ver, un segundo. Que lo busco. Ah, sí, acá está. Mira, acá tenemos. Acá me preguntan si podría haber Petrobras. Sí, por supuesto. Ahí lo vemos. Acá tenemos el Bitcoin. Bien. Como pueden ver, una tendencia alcista súper marcada, bien, bien, bien en subida el precio. Casi, o sea, tiene retrocesos, pero muy, muy pequeños, que no logran romper con la tendencia alcista. El precio está bien extendido. En esta tendencia, el mínimo que tuvo es un precio de 510,10 y un máximo de 974. ¿Sí? Imagínense la cantidad de dólares que se ha revalorizado. Y esto fue desde el mes 8, ¿sí? Desde el mes de agosto. O sea que es una tendencia que es, dentro de todo, corta en tiempo. Bien, actualmente vemos el precio en máximos. Vamos a ver en 15 minutos porque en 4 horas no tenemos mucha información. A ver, acá me preguntan si es seguro el Bitcoin. ¿Vos decís para operarlo o para utilizarlo? ¿Desde qué punto me estás haciendo esa pregunta? A ver, vamos a ir graficando. Las zonas no me gustan mucho, ¿eh? Voy a irlo diciendo desde ya. No me simpatizan mucho, pero bueno, vamos a dejar esto acá. Aparte, vean cómo son las velas en 15. No me gusta mucho cuando las velas tienen esta formación así tan tipo escalera sin sombra. Es como una cotización rara, donde las formaciones y las estructuras son difíciles de ver. ¿Sí? Y si la formación no se ve en 4 horas, verla en 15 es muy difícil. Sí, o sea, en ese sentido podríamos decir, no es que sea inseguro,
pero que es como más difícil ver estructuras en una, en un instrumento que tiene esta estructura de precio, ¿sí? No todos los instrumentos tienen una estructura buena para hacer la ida. Hay precios que son muy, que no dejan patrones. Entonces es difícil operarlas, ¿sí? Yo les dejo acá mi análisis. Bien, vamos a ver qué pasa. Puede ser que se dé o que no, o que falle. O que acierte, por supuesto. Pueden pasar cualquiera de las dos cosas. Compraríamos en los 9,79,68 y venderíamos en los 9,54,39. Bien. ¿Es cierto que el Bitcoin son monedas digitales? Sí. Tengo muchas dudas del Bitcoin. Disculpe la molestia. No, no es molestia para nada. Bien, es cierto que el Bitcoin es una moneda virtual, es una moneda que desde el momento en el que se ha salido al mercado, se ha revalorizado muchísimo. Bien, es seguro en ese sentido, porque es un método muy conocido. A lo que yo voy es que a nivel trading, no deja buenas estructuras de precio. En 4 horas sí las deja, pero en temporalidades menores no. Ustedes ven cómo son las velas en 4 horas y vean cómo son las velas en 15. Parece una víbora. No, no parece un precio cotizado, sino que parece una víbora. Entonces no es difícil. Y vean en 1 minuto. Vean estos movimientos. Bien. No se mueve mucho, no hay mucha liquidez en este instrumento. Y la poca liquidez hace que las estructuras no sean tan buenas. O sea que desde ese punto de vista, a lo mejor no es tan bueno para tradearlo. Para algunos sí, para otros no. Desde mi punto de vista y con mi método, no. Vamos a ver qué me están solicitando neozelandés dólar y dólar yen. Bueno, vamos a entrar a Forex, neozelandés dólar y dólar yen. Vamos a ver cuál tengo por acá. Neozelandés dólar. Bien. Les muestro cómo es el panorama de 4 horas con el gráfico apiñado o con el gráfico comprimido. El precio viene con un rango marcado en 4 horas y está ahora en su fase ascendente. ¿Sí? Que lo podemos ver con este pequeño movimiento que tenemos por acá. Es el rango con su fase ascendente. Por el momento, estas subidas continúan. Vamos a ver en 15 minutos. No tenemos mucha estructura. Es más clara la estructura de 4 horas para dejar zonas marcadas. Vamos a marcarlo en esta temporalidad, ya que en 15 no está la claridad suficiente. ¿Sí? Yo les aclaro, voy rotando en dos temporalidades. Temporalidad de 4 horas, que acá se ve que está presionado, y temporalidad de 15 minutos. ¿Ven? Cuando yo cambio la temporalidad de las velas con las que estoy analizando el gráfico. ¿Por qué utilizo esas temporalidades? Por una cuestión de costumbre. ¿Sí? Cada uno es libre de utilizar la temporalidad que desee. Ninguna es mejor ni peor que la otra. Son distintas y cada una tiene su uso en particular. Yo las utilizo por una cuestión de costumbre, ¿sí? Pero sí les voy aclarando que a veces las estructuras de precio que yo busco pueden verse en 4 horas y a veces pueden verse en 15. A veces puede ser que no se vean ninguna de las dos y que se vean en media hora o en 1 hora. ¿Sí? Eso es muy variable. Pero es por eso que yo voy cambiando para ver con cuál es mejor, para darles una señal a ustedes que sea más clara. Por supuesto, siempre ese es el objetivo. Acá me preguntan, para terminar con el Bitcoin, ¿cómo puedo obtener mi dinero ganado? En caso lo sea. Bien, en el caso de que vos inviertas en el Bitcoin y ganes dinero,
Vas a retirar ese dinero de la misma forma que lo haces con cualquier activo. En ese sentido no hay ningún inconveniente. El Bitcoin es un instrumento financiero al igual que cualquier otro. Al igual que neozelandés dólar, al igual que la acción Petrobras que me habían pedido. Simplemente cerrás la operación y retirás como lo haces con cualquier otro instrumento. Contactas con tu broker y solicitas retirar cierta cantidad de dinero que será igual a la cantidad de ganancias que vos hayas tenido. Y te lo, ¿cómo se dice? Te lo girarán a tu cuenta o por el medio que vos desees. Bien. Termino de ver esto y tengo que ver Petrobras y Dollar Yen que me han ido pidiendo acá en la sesión de hoy. Así no queda nadie con ninguna duda. Bien, entonces voy a marcar las flechas. Esa es la de compra. Vamos a marcar la de venta. Bien, y vamos a dar entonces los precios. Acá tenemos 0,6981 para compra y 0,6927. Vemos dólar yen. Y miren, acá teníamos la señal vendedora, no se activó, perdón, compradora. Y la señal vendedora, acá vemos que está ahí, todavía no está activada. El precio está sobre la zona. Así que hay que estar muy atentos que tenemos más posibilidad de vender que de comprar. Y hay que esperar a que realmente el precio rompa esa línea que por el momento no la ha roto. Reitero el precio para poder hacer algunas ventas. 116,12. ¿Sí? Vamos a ver Petrobras y sigo respondiendo preguntas. Vayan haciéndome todas las preguntas que deseen, que ya las voy leyendo de a una y las voy respondiendo de a una. Petrobras. Bien, esta acción está yendo y viniendo, como quien dice, porque ha subido, ha bajado, ha vuelto a subir y ha vuelto a caer y ahora vuelve a subir. ¿Sí? Y ese movimiento se va comprimiendo. Bien, acá y acá. Como un estilo de banderita, que es una figura chartista bien conocida. ¿Sí? Está llegando, como quien dice, al punto de mayor presión. Vamos a ver en 15 minutos qué podemos ver. No hay mucha claridad en este caso. Yo esperaría a que llegue un poco más cerca de la zona para ver qué nos ofrece esta acción, porque le falta todavía. ¿Sí? Bien, a ver. Acá pregunta Juan. Hola Emilia, ¿por qué se movió con mucha volatilidad el neozelandés hace media hora? Ah, vamos a ver el neozelandés. A ver. ¿Dónde tenemos el neozelandés? El que yo vi que se movió con volatilidad han sido otros. El neozelandés. A ver, creo que quiero ver. Hace media hora. Vamos a poner gráficos de una hora. Yo no veo volatilidad. Las últimas velas son pequeñas, si las ves. El que ha tenido volatilidad es el euro y el franco. Acá preguntan, en Forex, ¿por qué no puedo comprar dólares y vender en dólares? Y no afecta en nada si compro euro y luego vendo dólares. Es que, ¿qué pasa? Acá en el mercado Forex son paridades, no es que se transa solamente con el dólar o solamente con el euro. Acá el sistema de Forex está organizado en paridades. ¿A qué me refiero con paridades? Que cada instrumento tiene dos monedas. Como ves acá, neozelandés dólar versus el dólar norteamericano. Acá vemos el euro dólar, el euro, perdón, contra el dólar americano.
acá el dólar americano contra el dólar canadiense. O sea que sí o sí se transa con los dos. Es una relación, no es que hay uno solo. Para que no queden dudas. Pregunta Marcelino, el mercado de divisas es una lucha de dos monedas. Si compras una moneda, tenés que vender la otra y viceversa. Esa. Ricardo, neozelandés franco, ese ha tenido volatilidad. ¿Puedes revisar? Sí, claro, por supuesto. El que ha tenido entonces volatilidad ha sido el franco y el euro. Esas han sido las dos monedas que han tenido volatilidad recién. Por eso me decían de el neozelandés. Pero son esas divisas. A ver un segundo que voy buscando acá las paridades, si las tengo, si no las agrego. Un segundo, por favor. No, la voy a agregar. Neozelandés franco. Acá sí, ¿ven? Voy a pasar el gráfico a una hora. Y acá está la volatilidad, ¿ven? En eso. Si nosotros nos vamos al calendario, vamos a ver qué puede haber sido lo que haya ocurrido. Mientras se carga, sigo leyendo noticias en las, perdón, lo que me han puesto por acá. Por favor, si podrías indicarnos además de cuándo entrar en corto o largo, dónde establecemos la salida, o sea, el take profit o el stop loss. Les puedo indicar algún stop loss, pero el take profit en mi sistema yo no lo utilizo. Ese es el tema. Yo voy viendo la evolución del precio. Sí les puedo marcar alguna zona estimativa, ¿sí? Pero el tema es que nadie puede saber hasta dónde va a subir el precio. Puede que llegue o que no. Es como que yo voy viendo qué pasa el precio y me voy adaptando a lo que va haciendo. Pero sí les puedo dar zonas estimativas. Vamos a ir viendo acá que se haya cargado la página del calendario fundamental. Acá vemos que dice jueves 29 de diciembre. Y como verán, no hay ningún evento sobre el franco o el euro. Vamos a ver si tenemos alguna noticia. Y les reitero, esas divisas han estado muy relacionadas históricamente. Entonces, no es casualidad que lo que haya pasado con una se haya contagiado en la otra. ¿Sí? Acá está, me parece que es esto. Fue tipo 8 de la noche, o sea, fue hace unas 3 o 4 horas. A ver qué me ponen acá. Froilán, ¿qué tan seguro es invertir en Forex? Ya que se dice que es un mercado muy manipulado. También se dice que es un mercado no regulado, over the counter. En realidad es un mercado que está descentralizado. ¿A qué nos referimos con eso? Que nadie es dueño del mercado. Bien. El mercado puede hacer lo que quiera. Es un mercado tan volátil, el mercado de Forex, que sí es bastante difícil, pero no es imposible. Bien. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, la volatilidad, y si queremos realmente nosotros invertir, tenemos que estudiar, eso sí o sí. Bueno, acá no veo que salte la información, pero en realidad es porque se han establecido cotizaciones nuevas. Quería ver si tenía acá la información para leérselas, pero no la veo por acá. Es simplemente por una cuestión de cotización del euro, ¿sí? Que por ahí se suele informar algunas cotizaciones y el euro cambia de valor. Pero en este caso estoy buscando la información y no la encuentro. Yo la había visto hoy, pero bueno. Ya la vamos a ir buscando. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Vayan escribiendo todas las preguntas que les vayan surgiendo.
Por supuesto que hay que leer mucho para encontrar el porqué de las cosas. Eso es vital. Como verán, acá tengo la página del Economista, recién tenía la página de Investing, y también utilizo mucho esta de Yahoo Finanzas. Estos son los portales que más utilizo para operar. Acá me pregunta, Ricardo, ¿podrías repetir sobre el oro? ¿Qué precio recomiendas para compra? Sería bueno empezar a invertir en la bolsa de valores. Gracias. Bueno, repetimos lo del oro. Un segundito. Acá va. Ponemos en 15. Ay, ay, ay. Miren lo que hizo. Mientras estábamos hablando, se fue. Recuerdan que cuando estábamos viendo el instrumento, estaba más o menos por acá el precio. No sé, creo que por acá estaba. Y dijimos que tenía que volver, tocar con la línea amarilla, rebotar e irse. Y bueno, fue eso lo que pasó. Entre que estábamos hablando, se nos fue. Pero bueno, como verán, el rebote fue exactamente en la zona marcada. Bien, ha subido ya unos 400 pips. ¿Sí? Esto no quiere decir que no podamos comprar ahora, lo pueden hacer, pero tienen un riesgo. Y el riesgo es este máximo que puede provocar rebotes bajistas. ¿Sí? O sea que si compran, saben que van a riesgo. No es lo mismo comprar acá arriba, en esa zona, que comprar acá abajo donde les marqué. Para que vayan entendiendo, ahora que lo pudimos ver en vivo, cómo actúan estas zonas. Yo estas zonas se las marco. No porque quiera decir que ustedes sí o sí deben comprar ahí. Son las zonas, ¿cómo puedo decir?, más aptas para comprar o vender o más seguras. Porque si ustedes ven que el precio va subiendo, no quiere decir que no puedan comprar acá o que no puedan comprar más para acá o que no puedan comprar acá abajo. Pero si yo les digo que compren acá, es porque en ese punto es más segura la compra y porque tenemos más posibilidad de recorrido alcista. En los otros puntos, la posibilidad de un recorrido alcista cada vez se va esfumando. ¿Bien? Por eso les había marcado esa zona. ¿Sí? Y miren, el precio está rebotando apenitas en ese punto. Lo podemos ver en un minuto. A ver que se nos cargue. Que acaba a tardar un poquitito, en un minuto vamos a tener un poquito de paciencia. ¿Ven? Está rebotando en la línea que marqué. Apenas, es un rebote chiquito, pequeño, como dicen ustedes. 84 pips. ¿Bien? Pero es un rebote que hay que tener en cuenta, ¿ven? Justo ahí. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Me avisan por favor si alguien tiene alguna otra consulta. Así ya vamos comenzando a hacer el cierre de la sesión. Qué bueno que se dio este movimiento, así podríamos ver en vivo cómo es el sistema para que entiendan el porqué de las zonas que yo delimito, que son las zonas donde más posibilidad hay que el precio rebote. Porque el precio puede subir en cualquier zona, pero hay zonas en las que es mucho más fácil que el precio rebote. Por eso es que establecemos zonas de compra y venta.
Entré a Forex y veo por qué está más caro la compra y la venta está menos de la compra. A ver si entiendo. Entré a Forex y veo por qué está más caro la compra y la venta está menos de la compra. Ah, vos te referís al precio bid y al precio ask, la diferencia entre el bid y el ask. Seguramente es eso. Por ejemplo, acá, mirá. Es muy fácil. Hacemos clic acá y vemos que tenemos 1.3474, 1.3477. Bien, tenemos una diferencia de 3. ¿Por qué? Porque hay un precio que es el precio de demanda y el otro es un precio de oferta. En este mercado se rige la cotización por la oferta y la demanda. Es decir, que los demandantes quieren pagar un precio y los oferentes quieren vender a otro. Bien. Entonces, cuando nosotros decidimos vender, tenemos que acomodarnos al precio de venta. Y cuando queremos comprar, acomodarnos al precio de compra. ¿Sí? O sea, como son dos partes, porque no es que yo le compro al aire ni le vendo al aire. Siempre que yo compro o vendo, hay otro trader u otro operador que también está comprando o vendiendo. Nada más que este mercado es tan grande que por eso uno ejecuta la orden y la ejecuta el momento, porque son miles de personas que están comprando y vendiendo constantemente. Entonces no es que nos vamos a quedar sin que nadie nos compre o sin que nadie nos venda, no. ¿Sí? Entonces, siempre cada parte puja por su precio. El demandante por el suyo, el oferente por el suyo. Entonces, en esa puja, el que realmente ceda es el que tiene que acomodarse al precio del otro. Por eso es que hay dos cotizaciones, porque es una cotización de oferta y demanda, que es la que rige el precio en este mercado, como en cualquier otro mercado. Recordemos que, como líneas básicas de lo que es la economía, el estudio de la economía, la oferta y la demanda es la base. ¿Sí? Quiero saber si quedó resuelta la duda con respecto a los diferentes precios. Si no, me avisan. Acá me preguntan, en tu caso, ¿cuántas horas le dedicas a esto? ¿Cuántas horas duermes? Se dice que es absorbente dedicarse al trading. Yo en la sesión americana nada más. Duermo las horas que duerme cualquier otra persona. E incluso más. Me gusta dormir mucho, pero en la sesión americana. Acá en Argentina yo estoy, por ejemplo, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Lo que sería en horario de ustedes, desde las 8 de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde. ¿Sí? El horario de Perú. Ese es el horario, o sea, no es que lo cumplo al pie de la letra, a veces puedo estar media hora más, media hora menos, pero más o menos eso es lo que trabajo por una cuestión de que me impongo también un horario, porque si no uno se deja absorber por el mercado Forex y cuando nos damos cuenta no dormimos por estar operando, que tampoco eso es bueno, porque si estamos excedidos en el tiempo, tenemos más posibilidad de equivocarnos, porque no estamos bien descansados o porque estamos pasados por ahí de revoluciones. Pero sí es bueno darle al trading un horario como si fuese un trabajo, porque en definitiva eso es lo que es un trabajo más como cualquier otro. La vida de uno está totalmente por fuera, ¿sí? De lo que es el trading. ¿Qué hora es la hora propicia para hacer trading? La mejor hora es la sesión americana, pero cuando se combina con la sesión europea. Bien, la sesión europea tiene un horario de cotización y la americana tiene otro, pero hay 2 horas en las cuales se superponen ambas. Cuando se superponen ambas sesiones es cuando más volatilidad hay. Suelen ser las primeras 2 horas. En el caso de ustedes sería más o menos entre las 9 y las 11 de la mañana, más o menos. ¿Sí? En ese horario me parece el horario de más volatilidad.
Para ser trader se necesita estudio o como sí, por supuesto. No podemos hacer nada en el mundo si no aprendemos a hacerlo. César me pregunta, ¿en tu curso enseñas el sistema de operar en Forex? Sí, enseño varios, en realidad. Pero enseño para operar Forex, acciones y todo lo demás. Bien, no podemos hacer nada ni dedicarnos a nada si no aprendemos a hacerlo. Es como que yo quiera, no sé, cocinar una receta de, no sé, langosta con, no sé, langosta hervida con alguna cosa rara y yo no sepa ni siquiera cómo se cocina la langosta, me va a salir horrible. ¿Sí? O es como que yo quiera largarme a andar en bicicleta y nunca practiqué, me voy a caer, me voy a golpear. O como si yo quisiera trabajar de economista y jamás agarré un libro, no se puede. Nada podemos hacer en el mundo, pero nada, si no lo practicamos antes. Y el trading no es azar, muchos confunden el trading con el azar del casino, y no es así, hay que estudiarlo. Es una disciplina, es una profesión, y lleva su tiempo. ¿Cómo te podemos contactar para ser parte de tu alumnado para aprender Forex, por favor? Bueno, ahora les comento. Ahora mismo les voy comentando sobre los servicios de trading, que incluye el curso, por supuesto, y los contactos para que se comuniquen, ¿sí? Para que estemos en contacto. Bien, el curso de trading va dirigido a quienes quieran formarse como traders profesionales. ¿Sí? Justamente aquellos que quieran ser traders independientes, este curso es la mejor opción. Se enseñan contenidos básicos, bien desde lo principal, análisis técnico, análisis fundamental, análisis por sentimiento del mercado, que son los tres tipos de análisis que hay que tener en cuenta para poder hacer buenas operaciones. También les voy a enseñar lo que es la administración de cuenta de inversiones, un manejo óptimo del riesgo, bien, para que administren bien su capital, y estrategias estructuradas de inversión. Las estrategias que yo les voy a enseñar son un total de 10 estrategias distintas para que cada uno resuelva con cuál se siente más cómodo, bien, más a gusto. El curso tiene una duración de 3 meses en total, vamos acá, ¿sí? Una duración de 3 meses, son 3 clases por semana de 1 hora cada una. Bien, el valor mensual es de $80. El curso está planeado para que comience en febrero, bien, porque estamos ya a finales de diciembre, en enero muchos nos vamos de vacaciones, me incluyo, entonces es por ahí complicado el tema de los horarios que tenemos. Entonces lo tengo planificado para que comience el primer lunes de febrero, bien, que sería, según mi calendario, el 6 de febrero. Entonces, para el 6 sería la fecha más óptima para comenzar. Bien, duraría febrero, marzo y en abril estaríamos terminando. ¿Sí? ¿Nos recomiendan algunos libros? Sí, yo les voy a recomendar uno que se llama Vivir, se lo voy a escribir, Vivir del Trading, y es de Alexander Elder. Ese me gusta mucho. Está muy bueno ese libro. Acá me preguntan, por favor, si tuviera la amabilidad, ¿con cuánto dinero puedo comenzar a invertir y en qué mercado? Bien, el dinero con el que cada uno empiece va a depender del dinero que cada uno considere que puede invertir. ¿Sí? Por supuesto que hay importes que son mejores para que podamos tener un buen margen de negociación. Por supuesto que si las cuentas son muy chicas, nos limitan mucho a hacer algunas operaciones. Yo considero que una cuenta de $500 está bien. No hace falta que tengamos una cuenta de miles de dólares. Sí, por supuesto, mientras más dinero que tengamos, mejor. Pero
como para empezar eso. Y si tenemos menos, y bueno, empezaremos con menos. Pero sabemos que tenemos ciertas limitaciones. Bien. César me dice, tienes una paciencia única y absuelves todas las dudas. Me inscribiré a tu curso. Bueno, muchas gracias, César. Acá Ricardo dice, el curso es excelente, ya lo llevé, se lo recomiendo. Es así, Ricardo, así es. Me alegro que lo hayas disfrutado. Bueno, vamos a el otro servicio, es el de coaching. Es, en este caso, este servicio está planeado más para aquellos que ya tienen una buena base de trading, ¿sí? Que ya tienen un conocimiento previo, que acá es para aquellos que necesiten simplemente una guía más superficial, porque en realidad no se estudian contenidos teóricos, es más que todo una guía para poder ejecutar las órdenes más tranquilo o con un análisis más profundo, pero está dedicado a aquellas personas que ya tienen una base. ¿Sí? Si ustedes quieren empezar desde cero y quieren realmente estudiar, les recomiendo el curso. Tenemos también señales de inversión, que son señales que se envían a través del mail o a través de un mensaje directo, por WhatsApp, por Messenger, por donde ustedes deseen, donde se les indica qué instrumento van a comprar o van a vender, a qué precio van a entrar y dónde van a ubicar el stop loss. Ustedes, según lo que yo les indique, van a ejecutar, respetando, por supuesto, las indicaciones. Bien, el valor mensual es de $100, ¿sí? Pero tenemos una promoción que los primeros 3 meses sale cada mes $50. Ya el cuarto mes pasa a ser 100 como el valor normal. Y tenemos también el servicio de administración de cuenta, donde ustedes abriendo una cuenta de $1.000 como mínimo con New Capital, pueden solicitar que la cuenta sea administrada por mí. Bien, ustedes se contactan con New Capital, abren la cuenta, hacen todos los trámites para abrirla y luego de que la tengan operativa, solicitan que sea administrada. Bien, en este caso, el valor es el 30% del rendimiento mensual que se genera. Acá tengo otra pregunta. Y cuando tengo el dinero para invertir, ¿cómo acudo a un mercado financiero? ¿Debo llamar o qué? Disculpe, es que recién me estoy metiendo en este tema, pues me está empezando a gustar. Ah, sí, por supuesto, un tema es muy lindo. No, lo que vos tenés que hacer en este caso es abrir la cuenta, instalarte la plataforma de negociación, que es la plataforma esta con la que yo estoy mostrando. Bien. Y en esta, haciendo clic en el observador de mercado, ¿ves? Observación de mercado o control más M, tenés el listado de instrumentos. Estos son de Forex, porque vas a ver monedas, ves si te posaste, dice el detalle. Australian versus US dólar, o sea, moneda australiana versus el dólar americano. Si haces acá, tenés la libra de Reino Unido contra el dólar. ¿Bien? Y más abajo tenés acciones y así, o sea, vos con el observador de mercado en tu plataforma, una vez que tenés la cuenta abierta, simplemente buscas los instrumentos y comenzás, no tenés que llamar ni nada, simplemente abrís el instrumento y acá en nueva orden ejecutás vender o comprar, de acuerdo a lo que vos analices. Es muy sencillo el trading, no es, o sea, es muy sencillo ejecutarlo, es muy fácil comprar y vender. Ahora, lo que hay que hacer es estudiar para saber cuándo compro, cuándo vendo y por qué lo hago, no porque sí y porque me pareció. Eso es lo que hay que estudiar. Pero ahora, la forma de ejecutarlo o de trabajarlo es muy fácil. Simplemente con la plataforma, apretar el botón de compra o apretar el botón de venta. No es nada más que eso. Es muy sencillo, no es como antes, ¿sí? Bueno, acá Narda agradece por la sesión, fue muy interesante. Me alegro que te haya interesado mucho. Pero tengo que estar minuto, día para estar pendiente para ver si gano o si pierdo, ¿verdad? Bien, en este caso depende de tu estilo. Puede ser que vos ejecutes la operación y la hagas a largo plazo, que indica que con que la veas una o dos veces al día va a estar bien.
O puede ser que tengas un sistema más rápido de corto plazo en la que sí vas a tener que estar minuto a minuto. O sea, eso va a depender de tu perfil y del tipo de operaciones que desees realizar. Si no tenés el tiempo suficiente para estar minuto a minuto, podés hacerlo viendo el mercado 2 o 3 veces al día. ¿Sí? ¿Qué opino de IQ Option, de opciones binarias? Es conocido. Sí. O sea, no lo he utilizado, pero no tengo ninguna referencia negativa. Tengo una duda. Leí que solo los brokers autorizados pueden servir de intermediario, perdón, de intermediarios. New Capital no está registrada como SAD en la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú. ¿Puedes explicarme cómo se trabaja en este caso? El tema es que yo tengo entendido que en Perú no está supeditado a lo que es la superintendencia. No sé si... Acá me indican que el mercado Forex es nuevo en Perú. En Perú recién se están dando estos reglamentos. Igual, yo sé que New Capital está trabajando para aliarse con una empresa que sí posee esto, que está fuera de Perú. Porque justamente en Perú recién está ingresando. En este caso, se puede operar igual. ¿Sí? No es ningún inconveniente. ¿Sí? Y lo bueno es que, por supuesto, se está trabajando para poder lograr todas las regulaciones. ¿Qué opino de FXCM? Este lo trabajé con cuentas demo, pero hace mucho tiempo, cuando era estudiante, y no, y me pareció bueno también. Sí, no lo uso ahora. Es lo único que puedo decir, que en el momento no lo uso. ¿Sí? Es decir, cuando estoy invirtiendo con $500 y el mercado empieza a caer, pero todo mi dinero no. No, no, no. Si vos haces una compra, bien, y el mercado empieza a caer, vas a empezar a perder de poco. Perderás 20, después perderás 100, después perderás 150, pero vos, cuando vas viendo que vas perdiendo, podés cerrar la operación y congelar la pérdida ahí. O ponerle una orden de stop para no perder más de tanto dinero. Pero tenés que saber, el tema es que tenés que saber administrar el riesgo, porque si vos entras con un volumen alto, ante un pequeño movimiento podés perder todo, pero si entras con un volumen moderado o pequeño, ante una pequeña caída podés perder muy poco. ¿Sí? O sea, me parece que deberías, o sea, está bien que vos quieras abrir tu cuenta, hacelo tranquilo e invertir, pero estudiá. Esa es mi recomendación. Lo mejor que podés hacer es estudiar. ¿Sí? Por supuesto, también rozate con el mercado, fíjate, me parece muy bueno aprender haciendo. O sea, aquellas personas que también aprenden teniendo su cuenta me parece extraordinario. Pero también les recomiendo que, aparte de eso, inviertan en educación, que es una muy buena inversión también. Sí, es amplio, no es. O sea, por más que la plataforma nos permita tocar botón, comprar, vender, es mucho más que eso. ¿Sí? Bien, se nos fue el tiempo. Bueno, cierro con esta última pregunta. ¿Usted recomienda usar Thomson Reuters? Sí, Thomson Reuters es un buen proveedor de información. Sí, por supuesto, hay que leer. Sí, hay que leer mucho. Eso es lo que yo recomiendo. Lean del portal que ustedes deseen, pero lean. Esos tres que yo les marqué son los que yo utilizo y pueden utilizar los que ustedes deseen. Bueno. Les paso entonces los contactos para que nos escriban. Acá está el mail de New Capital, support@newcapital-mediosec.com, por cualquier duda que tengan con respecto a apertura de cuentas, ya sea demo o real. A mí me escriben a mi mail, emijiménez@gmail.com, o me agregan a mi Facebook personal, María Emilia Jiménez. Sí, sí funciona mi correo Gmail. Si no, me pueden agregar al Facebook María Emilia Jiménez y chateamos por ahí. Y si no, emijiménez14@gmail.com. ¿Sí?
Por cualquiera de los dos medios me pueden escribir o contactar. Bueno. Ah, y cierto, ya nos tenemos que despedir como para que todos tengan un buen año, porque ya nos vemos la semana que viene, ya vamos a estar en el año 2017. Así que bueno, que tengan un excelente fin de año todos, que lo pasen en familia, disfruten y ya nos vemos el siguiente año de nuevo para seguir con estos seminarios los martes y los jueves. Los dejo. Entonces, doy gracias a New Capital por todo lo que hemos trabajado en este año juntos. La he pasado muy bien. Me he sentido muy acompañada. Así que un saludo muy afectuoso de mi parte. Y los dejo, chicos, a todos que tengan un excelente año. Chao, chao. Bien, muchísimas gracias, Emilia. Gracias por estar con nosotros, no solamente en esta oportunidad, siempre dándonos señales, oportunidades y conocimientos a través de este espacio. No solamente, como les repito, a través de esta oportunidad de hoy jueves, sino durante todas las semanas que nos has estado acompañando, enseñándonos, mostrando con mucha paciencia y sabiduría tus conocimientos acerca de los mercados financieros. Gracias, Emilia, gracias a todos ustedes por vuestra participación y les deseamos pues un grandioso año 2017 lleno de satisfacciones y éxitos, y gracias por acompañarnos en todo este año, y de la misma manera los esperamos siempre con vuestras participaciones a lo largo del año nuevo. Muchísimas gracias, buenas noches a New Capital, que nos ayuda siempre con este tipo de charlas para capacitarnos, mejorar nuestros conocimientos, ampliar nuestros horizontes y ser buenos inversionistas a través de los mercados. Punto final, señores, buenas noches y nos vemos la próxima semana.